nombre de Jesús. Sono Ilaria, pace di Cristo. Amen. Pace di Cristo, la chiesa di Milano, Dio vi benedica. Alleluia. Un applauso al Signore. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Mi madre, mio marito, ma. Va bene così. Il Signore ci sta dando la forza. E ringrazio il Signore per questa settimana che ci ha donato, perché è stata una settimana benedetta, anche se con difficoltà e tutto, però il Signore ci dà la forza, ci aiuta e avanti chiesa, malgrado tutte le cose, perché con la perseveranza vinceremo, e sempre andando avanti, lottare con fede, perché la fede è importante, e avere fede nel Signore, e supereremo ogni cosa, anche quando ci sembra che
hermanos, un honor estar aquí en Milano sirviendo al Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bello ver, hermana Abigail, Dios les bendiga. Gracias por su servicio al Señor. Hermano Julián, su esposa Rocío, Dios les bendiga. Hermano Víctor, la hermana Patty y la bella Arle. Guarda qué bella. Dios la bendiga. Mira cómo está una niña, una baby apostólica en el nombre de Jesús. Y declaramos en nuestra fe que Isaías está sano. Acuérdense que a veces la fiebre es buena, porque la fiebre es un combatimento del cuerpo para respingirle algo que no está. Entonces, lo que está combatiendo, a veces la fiebre es buena. Solo demos gracias al Señor y esperemos en la sanidad. Mira qué mirada tan bella que tiene esa niña. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Amén. Fratelli, les confieso que cada vez que yo llego a Milano Centrale, y empiezo a ver todo lo de la moda y los avisos. Había uno de Dolce Gabbana con unos muchachos, le he tomado la foto porque me parecía curioso los trajes de moda y cosas extrañas. Ya me empieza a dar los escalofríos de Milán. Y después, cuando llego a la metro, esto es, hermano, para filmar de verdad, film de horror y terror, pero a nosotros no nos interesa nada de eso. Yo sigo adelante glorificando al Señor. Amén. En una bella ciudad. Es increíble. Usted va en Torino a las 7 de la mañana un domingo y está todo muerto y solo. Usted viene a Milano y aquí todo el mundo está. La ciudad que no se duerme, como Nueva York, es así. La ciudad de Nueva York en Estados Unidos, Los Ángeles, es así. No duerme, siempre hay un montón de gente andando, como Ciudad de México también y otras grandes capitales. Amén, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, es importante alabar a Dios. Es importante glorificar a Dios. Hermanos, el trabajo es unidos en el Señor, unidos en su Espíritu. Amén. Y vamos a ganar almas al Señor. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de la iglesia de Cristo. Aleluya. Número uno, caminaremos con un testimonio digno del Señor. Número uno, el testimonio nuestro es el fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros. Si usted no puede darle gloria a Dios con su testimonio, entonces no es que Dios no quiere trabajar en usted, es que usted no está permitiendo que Dios trabaje en usted, Padre Cristo. Amén. Dios le bendiga. Entonces, cuando Dios trabaja en nosotros y nosotros le permitimos que Él trabaje en nosotros, entonces el testimonio se manifiesta. Amén. Es ahí cuando Dios añade a su iglesia. Siempre se recordará el futuro. ¿Te recuerdas cuando éramos solo 6? ¿Te recuerdas cuando éramos solo 4? ¿Te recuerdas cuando solo éramos 2 matrimonios y la hermana Abigail? Qué bello aquellos tiempos. Y ahora somos un montón. Amén. ¿Ah? Porque después aumenta, ¿no? Y entonces, pueblo chiquito, infierno grande. No, si es pueblo de Dios, no puede ser nunca el infierno. Amén. Padre Cristo, hay que corregir ese dicho. Pero creciendo aumenta, ¿no? Y a veces con 30 parece que todos se están mirando la cara y empieza la murmuración, y ahí empieza todo el mundo a morderse. Eso tampoco es de Dios. Y llega un momento en que son 120 y somos o seremos 200, y entonces hay que ocupar a ministro
para ministrar, porque el pastor entre 50 y 70 personas puede atender, pero ya después de ahí, entonces empiezan a entrar cada vez más los ministros a trabajar. Hemos trabajado con mi esposa en una iglesia de casi 2.000 miembros, donde eran casi 20 miembros, parejas ministeriales que atendían a 2.000 personas. ¿Cómo va a atender un pastor a 2.000 personas? ¿No? Era el modelar de esas 20 parejas que reflejaban al pastor y a su esposa. Amén. Entonces tenemos una guía pastoral aquí en Milano, Paz de Cristo. Y ninguno está trabajando como llanero solitario. Ese es otro espíritu que hay que botar de la iglesia, el zorro. Según él va a ayudar a los pobres, ¿verdad? Y vamos a darle espadazos a los ricos o a los que saben más. Eso tampoco es de Dios. Tenemos que cachar vía, sacar todos esos espíritus raros y crearnos en su imagen. Aleluya. Reflejar a Cristo. Que cuando el mundo vea su facha en una estación tan fea aquí en Milano, como, no sé, una de las estaciones, entonces vea a Cristo. Diga, wow, esa pareja es diferente. Aleluya. Esa pareja tiene que ser apostólica. Esa pareja tiene a Cristo en sí. Y la gente se le va a acercar y va a decirle, usted tiene algo que es especial. Qué hija tan bella. Mire cómo tiene la mirada. Mire cómo hasta el chucho lo hace apostólico. Amén. Amén, Padre Cristo. Bella iglesia. Somos diferentes. Porque eso es lo que significa chiesa, iglesia. Estamos escogidos y separados fuera. Pueden sentarse un minuto, hermano. Amén, para la gloria de Dios. Hermanos, la iglesia está llena de caos. No debería ser así, porque el mundo es el que está lleno de caos, no la iglesia. La iglesia no puede ser confusa, no puede ser confundida jamás, porque tiene la sabiduría de Cristo. Y la iglesia siempre va a ser triunfante. La iglesia siempre va a ser inteligente. La iglesia va a saber siempre cómo aplicar su palabra. Aleluya. Y usted quiere cambiar las cosas alrededor suyo. ¿Quién quiere cambiar las cosas alrededor? Aleluya. Yo quiero cambiar muchas cosas alrededor mío. Y a veces me levanto y no puedo cambiar absolutamente ninguna. Pero yo tengo una guía en la palabra. Y yo tengo una guía poderosa con la palabra. Porque dice mi Biblia en Génesis, capítulo 1, que en el principio Dios, un solo Dios, creó el cielo y la tierra. Aleluya. Amén. Y la tierra era uniforme y vacía. Y las tinieblas, la oscuridad cubría. Era todo oscuro. De un momento al otro llega la palabra. Aleluya. La palabra hablada por Dios y cambia todo. Amén. Hermano, aprenda a usar la palabra de Dios, porque cuando usted empieza a orar la palabra, cuando usted empieza a profetizar la palabra, cuando usted empieza a hablar la palabra, cuando usted empieza a conversar la palabra, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, porque las tinieblas tienen que apartarse. No importa qué tan feo pueda ser una estación de metro, una estación de tren, qué tan feo podamos llegar a una situación, habla la palabra y tú verás que todo cambiará. Amén. Todo cambiará. Paz de Cristo. Amén. ¿Ustedes creen eso hoy? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a llenarnos de su palabra, hermano, que es lo que cambia. Amén. Yo no me levanto todos los días para sufrir. Amén. Pero es inevitable que tenemos que sufrir. Si los hermanos se levantan y no ven a sus hijos durmiendo, ellos no se van a sentir bien. Sufren.
En este mundo tendrás aflicción y hay aflicciones que son de Cristo. No necesariamente quiere decir que Dios quiere mantener una situación separada, pero nosotros tomamos decisiones que a veces tenemos la realidad. Entonces solo tenemos que seguir adelante, hermano, y acomodar las cosas como tiene que ser. Amén, porque la familia tiene que estar unida en Cristo Jesús. Amén. Y no podemos descansar. Yo no me levanto todos los días con el deseo de encontrar una aflicción o el deseo de encontrar un conflicto o entrar en una situación de confusión. Yo no me levanto así. Pero hermano, todos los días, ya para las 9 de la mañana, me empieza a salen una o dos situaciones y se me empieza a coagular la sangre. No sé, a veces de rabia santa, porque a veces el pueblo desobedece y no quiere aprender. Ok, ese es su problema, no es mi problema. Pero la Biblia dice, al menos mi versión que yo leo, dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y muchas veces el pueblo tiene el conocimiento, tiene la palabra, pero no la habla. Solamente la recibe y no la habla. Entonces, hermano, cosas raras empiezan a pasar. Paz de Cristo. Hay que tener cuidado con esto. Aleluya. Hermano, otro punto que quisiera mencionar, no hemos empezado todavía. Aleluya. Pero ya hemos tenido un tiempo hermoso para alabar a Dios. Amén. Para recibir a nuestra primera dama aquí en Milano y darnos una palabra, un sentir. Amén. Un saludo de vuestro pastor. Amén. Que después va a ver el vídeo y también va a escuchar el audio. Y ahí está hablando español, hermano. El pastor lo tienen ahí obligado. Solo que allá en España hablan con la Z. Espero que no llegue escupiendo. Porque cuando hablan los de España, ¡España! Hablan con la lengua para afuera. No sacan la lengua porque aprenden a hablar. Es difícil. Yo para decir España tengo que sacar la lengua. Ellos la dicen sin sacar la lengua. Es curioso. ¡Aleluya! España. Gloria al Señor. Hay que predicar a los españoles, salvar a los españoles, porque eso es tan más duro que los italianos. Pero hermano, no es que el corazón del español o el italiano es duro, el corazón del hombre es duro. Amén. El corazón del hombre es duro y solo Dios lo puede cambiar. Amén. Entonces tenemos que seguir orando, hermanos, en el nombre de Jesús, para que el Señor toque corazones de personas que están alrededor de nosotros y le podamos decir: Cristo es la esperanza, es la única respuesta para tus problemas y para tus situaciones. Puedo hablarte de ese Cristo. Mira lo que está haciendo en mi vida, mira lo que ha hecho, y yo tengo fe en todo lo que Él va a hacer. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, yo tengo muchas cosas que decir, y si empiezo, hermano, no me paro. Pero el Señor me habló de, a lo mejor, un plano diferente, pero un solo salmo. A ver si tienen la Reina Valera alguno. El salmo, creo que era 17, si recuerdo bien. El salmo 17, el verso número 8. A ver si un valiente tiene la Reina Valera. Hermano, a ver si puede venir aquí a mi lado. ¿Lo tiene? 17. El Salmo 17, verso 8. Aquí de este lado. ¿Sabe una cosa? Que esta mañana yo a veces tomo fotos raras. ¿No? Le decía a los hermanos, a veces no me preocupo cuando pasa el pulmón. Y es increíble que llego a la Fernata, como esta mañana,
Y lo único que hice fue así. Y me monté en el pulmón. Sin esperar un minuto. Y cuando es así, yo siempre digo, gracias, Señor. Y ustedes no saben la cantidad de veces. Tengo la aplicación para ver a qué hora llega, pero ni siquiera llego a vela, sino que llego a la fermata y tengo que decir así, la puerta se abre. Gloria al nombre de Jesús. Hermana, paso una fermata, ya el pulmón se empieza a llenar y entra un hombre que no puede caminar y tiene una cosa en la pierna. No, inválido completamente. Pero está empujando una silla de ruedas, que me imagino que es su silla de ruedas. Solo que en la silla de ruedas tiene un perro sentado chiquitico así, bien feo y hediondo. Y entonces, hermano, el autista, al verlo, tiene que bajarse, poner el puente para que el inválido con la silla de ruedas y el perro dentro de la silla de ruedas se monten en el tram, y eso pone nervioso a todo el mundo, porque el pullman se tiene que parar, el autista tiene que salir, poner el puente, andar caminando ahí, y se perdieron la mejor parte del culto. Sí. ¿Quién viene con usted? Todos. ¿Todos? Sí. Aleluya, entonces vamos a tener que repetir todo. Aleluya. Aleluya, o darle un castigo ahí, que todos tienen que ver la primera parte. Amén. Aleluya, Dios le bendiga, hermana, Padre Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Que el autista, todo incómodo, se baja, entonces mete la cosa, yo le tomé dos fotos. Entonces la voy a mandar. Y resulta que a la otra fermata, el señor toca y ahora hay que hacer lo mismo porque se va a bajar. Y eso le colma la paciencia a uno. Pero en ese momento, viéndome los pies, me tomé una foto a los pies. ¿No? Que también se la voy a enseñar. Y le dije, Señor, guía mis pasos hoy. Estos zapatos, guíamelos. Que cuando yo dé los pasos, tú te guiando mis pasos. Yo no quiero caminar en confusión, yo no quiero caminar enfermo, yo no quiero caminar en los enredos de este mundo. Yo quiero caminar para ti. Amén. Y este salmo me vino al corazón. Si ustedes pueden ponerse de pie con esta primera escritura, el salmo número 17, el verso número 8. A propósito, la semana que viene el culto es a las 9:30. Amén. Solo no le digan a los que están llegando tarde nada, sino que lo vamos a hacer a las 9:30 y vamos a decir que a las 9:30, ¿ven, hermano? Ay. Ok. Y después le decimos, el culto lo cambiaron a las 9:30 y así llegan a las 10. Aleluya. Gloria al Señor. Le damos un palazo al diablo temprano, hermano. Gloria al Señor. Salmo 17, verso número 8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Qué más? Dame la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que me buscan y vivan. Aleluya. Y el último, el 9. Ese era el 9, como dice el verso, le repito. Empezamos otra vez. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Dame de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Escóndeme hasta de los enemigos. Amén. Guarda mis pasos. Que tus ojos estén sobre mí. Aleluya. Y así llegué a Milano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria. Gracias, mi hermana. Aleluya. Hermana, está perdonada. Ya llegó hasta ahora. El culto la semana que viene es a las 9:30. No queremos saber excusas. No, es que es no es, da mucha vuelta. Salimos a las 8:30. Porque es para el Señor. Amén. Amén. No es para
Berlusconi, ni es para el presidente de no sé dónde, es para el rey de reyes, aleluya. No hay nada más que ponga la sangre a correr, que apenas yo llegue y el pastor me regañe. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Vamos, así me hicieron arrabiar esta mañana unos hermanos que me mandaron un mensaje, ¿no? Y no estaba contento con lo que habían dicho, una decisión que habían tomado. Y entonces, pues, ahí le di el tomate al diablo y dice, toma tu tomate, diablo, temprano. Ahí lo regañé. Le mandé un WhatsApp de regaño. Aleluya. Le dije, esto no se hace así. ¿Usted quiere que le hable claro? Porque después me acusan y me dicen, usted lo que le gusta, pastor, es mandar misiles. Misiles significa clin, 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 ¡bum! Y le tira, y eso es para usted. Aleluya. Bueno, aquí se lo estoy mandando clarito. Amén. No está bien muchas cosas, pero hermano, estamos aquí para alabar al Rey de Reyes. Y hermano, como dice el hermano, que apenas llegamos, sentimos, llega un hermano, llega otro hermano. Hermano, a veces, ¿sabe qué? Un hermano puede apagar toda una reunión por falta de fe, por falta de santidad, por pecado. Y a veces uno tiene que combatir mucho. Por un hermano o una hermana. Entonces tenemos que regañar a la próxima, son dos princesas, Padre Cristo, están perdonadas, Dios te bendiga. A las 8:30 el pulmón la próxima vez. Gloria al Señor. ¿Cuántos regaños van? 1, 2, 3, 4. Y el chiquito también. Dos chiquitas. Ahí hay que orar por mamá. Amén. Vamos a orar por los niños a la fin. Acuérdenme, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a orar por cada niño individual. Amén. Eso me lo puso el Señor viniendo aquí. Se perdieron la primera parte, hermanos. Están invitados a ver el video o el audio después. En otra fecha. Es importante. No se lo pierdan. Padre Cristo, se pueden sentar otra vez, hermanos, en el nombre de Jesús. El Salmo 17. Yo viéndome mis pies, veo, hermano, que debo caminar. Amén. Y acuérdense que la palabra dice, lámpara a mis pies, luz, lumbrera a mi camino. Pero ¿sabe qué, hermano? Para nosotros leer ese salmo es porque a veces sentimos que estamos en la oscuridad. Amén. ¿Usted cree que esa luz se puede traer un minuto? Esa luz, a ver, esa, bueno, ustedes entienden, esa luz es bien grande, vean esa luz, encandila si ustedes la ven. Pero piensen en el Salmo, ¿cuál es el Salmo? 119, verso 105. Lámpara, imagínense esa lámpara, es a mis pies tu palabra. ¿Quién no quiere tener la palabra de Dios en la oscuridad? Imagínense ahí abajo dentro del metro terrorífico y se va la luz y entonces usted no sabe dónde y puede entrar en el binario, ¿verdad? No sabe dónde poner el pie, pero llega una luz así y ¿sabe qué? Otras personas van a poder ver por su luz. Porque su luz no solo va a alumbrar sus pies, pero va a alumbrar. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y tantas veces nosotros, como portadores de la palabra, en un mundo de oscuridad podemos llegar, y entonces ahí está la palabra de Dios, y el que está al lado va a decir gloria a Dios. Que alguno tiene la luz. Amén. Alumbra, hermano, alumbra. Y entonces, no solo usted va a poder caminar, pero los que están alrededor suyo van a poder caminar. Pero ¿saben qué? Van a poder caminar porque usted tiene la luz. Amén. Entonces, para seguir la luz, ¿a quién van a tener que seguir?
si usted no tiene la luz, ¿a quién va a guiar? Va a ser como un ciego guiando otro ciego. Entonces, agárrese de alguien que tenga la luz y no tiene la luz. Y deje que la luz. Salmo 119, verso 100. Lámpara, nunca se olviden de eso. Es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y a veces la luz solo va con usted. A veces hay una situación de tenebre y solo usted es el portador de la luz. Padre Cristo. Esa palabra es fuerte. Gloria al Señor. Yo no tenía planeado hablar nada de esto, pero siento el Señor queriendo decirle a ustedes: crea en la palabra, confíe en la palabra, confiando en el Señor. Desarrolle su fe, escuche la palabra de Dios todos los días. Lo primero que debe hacer, ¿sabe qué es lo más diabólico que una persona puede hacer? Levantarse y mirar el celular sin hablar con Dios primero. Ahí está donde está su amante, para los hombres casados, que se levantan sin darle un beso a su esposa, o tocarle y decirle: mi amor, está ahí. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Sí? Esta es la tercera vez que me quedo 7 días solo. La soledad está experimentando su primero, ¿no? Él no es fácil. A mí no me gusta. Yo quiero tocar al lado y sentir a mi, iba a decir pechocha, en mi país, al corazoncito ahí, que está al lado. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. ¿Qué estaba diciendo, hermanos?